Bueno, muy buenas chavales, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro directazo más de Gold Rush The Game. Hoy estamos, como veis, nos mudamos al Yukon en busca del oro rico, ¿vale? Nos vamos a mudar de zona porque he estado ayer el otro cavando un montón. Y es que he sacado 50.000 euros y estuve 3 horas cavando 50.000 euros, o sea, algo falla, ¿vale? O sea, no me gusta la zona, no sé si es la zona que hay poco oro o la economía está reventada, ¿vale? Entonces le vamos a dar un poquito de margen al juego, ¿vale? Nos vamos a cambiar de zona, a ver si es que esta zona no tiene nada de oro, que puede ser, ¿vale? Que no digo que no sea eso. Entonces, para comprobar que es verdad o mentira, nos vamos a mudar de zonita, ¿vale? Y todo lo haremos en directo, donde trasladaremos todas las máquinas para que todo el mundo no se pierda nada y sepa cómo se hace el traslado, ¿vale? Y nada, como siempre, chavales, sabéis que tenéis todas las redes sociales en la descripción, ¿vale? Muy importante que me sigáis en todas ellas para saber cuándo empezamos los directos, fotitos que voy publicando y un montón de cosas. Y en el grupo de Steam sabéis que están los mods del farming y los tutoriales del Eurotruth y cómo uniros a la empresa del Eurotruth y American Trap, ¿vale? Para todo el mundo que se quiera unir, ahí lo tenéis, ¿vale? También sabéis que podéis comprar los juegos al mejor precio en Instant Gaming y G2A y que podéis mandar vuestros mensajitos vía Loop gratuitamente con el enlace que tenéis en la descripción para apoyar al canal un montonazo. Y como siempre, chavales, damos esos likes, chavales, que llegamos cerca de los 100 likes. Un jueguecito gratis, una case que os llevaréis, ¿vale? Así que venga, todo el mundo a dar like ahí y a compartir el directo y a suscribirse. Ya sabéis que si llegamos a los 10.000 habrá un sorteo de unos pedazos cascos que no ve, que vais a flipar, ¿eh? Y Riniquito dice, servicio de mudanza Frank Gaming, se lo carga todo, buenas noches a todos. Menos cargamos no a todos, no, verás tú qué traslado y lo que tengo preparadito, muy, muy, muy chulo, ¿eh? Así que chavales, ya sabéis, chavales, esos like y suscribirse todo lo que no esté suscrito, ¿vale? Que a los 10.000 haremos sorteos de los guapos, guapos, guapos. Y como siempre, nada, saludamos a nuestro amigo Denzel Washington, para Mocking, para Adriel K, para Andrés Pulgarín, para Xavier Martínez, para Yul Casal, para Antonio Manuel, para El Picha, para S4 Fiel, para Pedro Estebanes, para Pedro Hernández, para... ¿Quién más por aquí? Para Beagle, para Esther, para Pillo, para José Carrasco, para Xavier 200, para Antonio Iván, para Pedro Hernández, para Joan Manuel, para Señor Cristian, para Pisis, para Carlos Redondo, para Javier Ramón, para Carlos Redondo, para Samu Uriosa, nuestro Samu, como lo que está por aquí... A ver, ¿quién me acaba de tocar farming? Farming la semana que viene, ¿vale? Empezaremos ya la semana que viene, ¿vale? Para tener todo preparadito con... para Manuel Jesús. Lo del Twitter no lo tengo activado, a ver. Un momento. Ahí lo tenemos, ahí dice... Ay, a ver si llegamos a los 10.000, no me da tiempo a leerlo, pero... Gracias por... Nos mudamos, gracias a Samuriosa por el retweet, para Krige, para David, el crack, creo que estamos todos. Así que lo dicho, chavales, nos vamos a ir a... intentar conseguir un montón de oro, vamos a darle volumen a esto. Dice, muy buena Fran, ¿cuándo harás directo de The Hunter? Hicimos ayer The Hunter Call of the Wild, ¿vale? La semana que viene empezaremos con el horario habitual. Ahora si queréis lo vamos a hablando, ¿vale? ¿Qué sortear? Ya fue ayer el sorteo, ¿vale? Ya se ha llevado la case, el que la ha ganado ya se lo ha llevado. A ver qué estamos haciendo, a ver qué estamos haciendo, Fran, a ver si te concentras. Vale, lo he dicho. Ya tenemos todo aquí, miradlo. Tengo 70.000 euros, ¿vale? Es lo que me queda. Y he comprado un remolquito, miradlo aquí, qué chulo. Una gaditano, mirad. He comprado aquí un remolque, un par de lingas para poder ahora atar las máquinas y moverlas y trasladarlas. Y poder trasladar también todo lo que son las bombas de agua y todas las cositas, ¿vale? Así que vamos a empezar el traslado, ¿vale? Para trasladar las cosas sabéis que tenemos que venir a nuestra cabañita. Hay que decir que tengo un montón de trabajadores. Mirad cómo sube el oro, es una barbaridad. Buena, señor loco, buena, Saúl. Buena, Manuel Jesús. ¿Me des 300 euros? Dice, no estamos, Manuel. Este merino, seguro. Así que lo he dicho, mirad, chavales, esta es la reserva que he comprado, ¿vale? Vamos a venir aquí a parcelas, dice... A ver si llegamos a los 100 onzas, suerte, ojalá, ojalá. Aquí, mira, River 2, ¿vale? Esta es la que hemos comprado, ¿vale? Que es el antiguo lecho de un río, dice... Una vez hubo un gran río, ahora solo hay tierras y roca. El río se secó y los mineros se enteraron de ello. La nueva carretera, creada por la naturaleza, les condujo al nuevo depósito de oro. Algunos dicen que hay la mayor cantidad de oro de todas las zonas, ¿vale? O sea, pinta muy bien, buenas, Alexito... Y esta la he comprado, ¿vale? Tenía 120.000 por lo que gané. Y ahora pues me queda 70.000. Nos queda poquito ya de nada. El préstamo aquí veis que tenemos los préstamos tomados. Debemos al banco 81.000. Existencia de oro veis que va subiendo el orito. Así que el oro va a lo alto. Y poquito más que decir. Tengo un montón de trabajadores. Miradlos aquí. Pero un montonazo. Tengo 7. ¿Vale? Un montonazo. Ahí ya, creo que están todas las máquinas ya ocupadas. A ver. Aquí qué pasa que... Este está vacío. ¿Qué pasa que no quieres trabajar? Ah, no tengo nada. Ah, tengo dos trabajadores y no pueden trabajar en nada. A ver, no, espérate aquí. River 2 y vieja parcela de Arnold. Vamos a ponerla a trabajar. La vieja parcela de... Ahí estamos. Asignar. Y este no lo ha asignado. Maldita sea. Vamos a asignarle también. Ahí, para que vaya trabajando. Perfecto. Así que vamos a hacer el transporte. Vamos a ir a cambiando máquina, ¿vale? Vamos a cambiar lo indispensable. El TS, pues escribe TS y te lo dirá. Así que nada, vamos a ir comprando. Vamos a mover las máquinas, vamos a mover esto, que es el último que...
que compramos, que esto es lo del camión, ¿vale? Al otro volquete. Bulldozer lo vamos a mover, la excavadora grande, la pala cargadora, el tomel también, la criba por vibración, la criba doble también, la mesa. Estas cosas, esto ya lo que no sé si hay que mover, ¿vale? Vamos a confirmar todo esto. 19.000, el precio del transporte, la madre que os parió. La madre que os parió. Y a ver qué nos falta. Dice nuestro amigo Aima. Buenas noches, saludos, Fran, y a la familia, youtubers, espectadores, gente, a enviar luz y apoyar el canal. Ya está, chavales. Y a suscribirse los que no estéis suscritos. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones hace esto aquí? ¿What the fuck? Vale, me falta por llevarme esto de aquí, que esto no lo hemos llevado. Vale, falta un montón de cosas aún por llevarnos, ¿eh? Estas dos cositas. La máquina pequeña me la he llevado, la madre que me parió. Ya me he llevado casi todo, vamos. Falta llevarme también la tabla, las planchas esas. Me faltan cosas por llevarnos. Para Esteban Hernández, muchas gracias por suscribirte. Me vino a canal ya en la manada, lo vete. Faltan un montón de cosas por llevarnos, ¿eh? La mesa donde está aquí. Lo que no me quiero llevar es aquella cosa de allí. Las bateas, que creo que eso no se podrá mover. Y esto tampoco. Así que vamos a mover todo lo que nos queda por mover. Transporte, vamos a mover. A ver, la vieja parcela de Arnold. La excavadora no la quiero mover, que esa era la pequeña. Vamos a mover la mesa, vamos a mover esto de aquí. Vamos a mover esto de aquí. Creo que con eso tendríamos todo. Vamos a mirarlo a ver. Vale, ha desaparecido eso, perfecto. La mesa de onda y todo eso está aquí, que hay que llevárnoslo ahora con el remolquito. Hay que llevarnos la gasolina. Uf, muchos viajes vamos a tener que echar, ¿eh? Buenas, Manu. Buenas, Ari, YouTube. Hay que hacer un montón de viajes, ¿eh? Aquí tenemos todo desmontado, perfecto. Los cubitos ahí abajo. Vale, está todo desmontadito ya, ¿eh? Vale, a la marcha. Vamos a ver si nos hemos llevado la batea sin bomba, que estaba allí. Creo que no la hemos llevado. Bien. Así que nada, a trasladar todos los cables y todo lo que tenemos aquí, que es bastante, bastante. Así que vamos a enganchar primero este de aquí. Como nos dejemos un cable, le hemos liado. A ver, ¿qué pasa con este cable? Se ha quedado bugueado. Ahora esperemos que no se nos buguee nada al desmontar la mesa. Todo lo que es la criba, ¿vale? Esperemos que no se buguee nada. A recoger cables. Ya sabéis que con el clic derecho se pueden recoger los cables, ¿vale? Dejáis el clic derecho apretado y vais recogiendo. Voy a dejar todo aquí en un montoncito y ahora vendremos con el cochecito y nos llevaremos todo. Que por eso compré el remolque, para que cueste menos, ¿eh? Lo dejamos ahí. Lo que nos faltará luego será seguramente mangueras de agua. Para poder mover lo que es todo el agua hasta el sitio que toque, ¿vale? Porque seguramente esté súper lejos, ¿vale? No lo sé. Pero bueno, ahora veremos a ver cuando lleguemos a la parcela, que yo tampoco la he visto. Y tengo ganas de verla, a ver cómo es. Vamos, lo he visto más rápido, recogiendo. Ahora cogemos todo el cable. Hay que decir que han puesto una actualización hoy, pero parece ser que ha sido solo para corregir errores. Porque por lo que veo no han metido nada nuevo, todo va igual. Sí que es verdad que van metiendo cosas de reparación, ¿vale? Han metido cadenas, han metido cositas nuevas. Eso supongo que será para las siguientes versiones. Y nos despedimos por fin de esta zona, que no me ha gustado nada, la verdad. No hemos encontrado mucho oro. Ha sido un buen comienzo, para un buen mapa para comenzar, pero no hemos encontrado oro. Y eso es lo que menos me gusta de todo este mapa, porque nos tiramos 3 horas de la vida real cavando para nada. Me traslado, Manu, porque en esta parcela, por eso, porque no hay oro, ¿vale? Simplemente no encontramos el oro, no sé dónde está el oro, hasta que no pongan la máquina de hacer túnel, la tuneladora, una especie de tuneladora, ¿vale? Que es para hacer cribas en sitios diferentes para saber dónde está el oro. Hasta que no pongan esa máquina, es casi imposible, ¿vale? Es casi imposible ahora mismo sacar dinero, por lo menos de esta parcela. Y queremos ver si es la economía o es simplemente esta parcela que no hay oro. Hay muy poca cantidad de oro y ya está. Que puede ser que sea eso, ¿vale? A ver. Esta máquina la tenemos aquí. Vale, vamos a empezar ya a cargar cositas. Esto lo podemos cargar desde aquí, que está bastante cerca. A que no se nos olvide nada, ¿vale? Ahora para ponernos a trabajar allí, vamos a fliparla, ¿eh? Tengo un montón de cadenas para montar las máquinas allí. Pero lo malo que nos va a tocar venir por lo de gasolina, ¿eh? De un viaje no nos vamos a poder llevar todo, ni en broma. Dice nuestro amigo loco, dice, vamos ese orito. Ahí vamos, a por él. Esperemos que sí que dé resultados, por favor, tío, que dé resultados. La nueva zona. Dejar todo eso ahí. Vamos a llevar un par de garrafitas también. Las llenaremos a tope. ¿Vale? Por lo menos que tengamos para el directo de hoy. Que no tengamos que hacer 2 viajes hoy. Con eso me conformo. A ver, vamos a llenar. Te vas, llénate. Llenamos esa. Yo creo que con 3 que llenemos, creo que tendremos bastante. A ver, las máquinas están llenas. Todo está lleno.
Vale, ahora cuando vengamos para acá lo cogemos con el coche. Con la camioneta. Ahí estamos. La máquina de la maletita casi que ni me la voy a llevar, ¿vale? Porque viendo el resultado que da la máquina de la maletita, casi que no me la llevo. Así echando cosas al remolque. Hay que llevarnos un montonzaco de cosas, ya veremos si hay para todo, ¿eh? Hay que llevarme todos los cables posibles, porque es que lo que os digo, ahora seguramente haya que ir más lejos, ¿vale? Ahora a llevar el agua. A llevarnos todo. Y luego si conseguimos bastante dinero, lo que haremos será comprarnos lo que es... Hostia, cómo va a bajar la pasta, ¿eh? Lo que haremos será comprarnos lo que es el generador grande, ¿vale? Acordaros que hay un generador más grande, más tocho, que valía 80.000 euros. Y por lo caro que es, pues ahora mismo no teníamos pasta para comprarlo. Así que cuando tengamos la pasta, lo primero que creo que haremos será comprar el super generador. Para no tener que estar todo el rato con tantas cositas, ¿vale? Esa es la pena, que tenemos que estar aquí con millones de cosas. Mirad cómo va esto ya, el coche, ya lo tenemos a tope. Vamos a echar un par de cositas más. ¿Alguien de los que están por aquí por el directo gusta el Civilization 6? Es que últimamente estoy dándole también al Civilization ahí reventando, conquistando mundo. Y la verdad que me está gustando un montón, ¿eh? Son super Spentiren. Es que no me gusta el Spentiren, camionero. El nuevo por lo menos. El Christian dice, ¿has pensado en crear un canal de Discord que está funcionando mejor que TS? Un saludo y suerte. Es que Discord funciona mejor, pero hay gente que está teniendo problemas, no sé por qué. Entonces por eso mismo no lo hemos implementado aún, ¿vale? Pero seguramente lo implementemos. Ya lo tengo el canal hecho. Pero ya veremos, seguramente lo utilicemos, ¿vale? De aquí a un tiempo. Pero hay gente que ha tenido problemas. Aparte que consume más que el TS para los juegos y para todo. Entonces como hay gente con ordenadores más limitados, ¿vale? Entonces eso. No hemos cambiado por ese motivo. Pero bueno, si algún día hay que cambiar, nos iremos a Discord. Falta el cable este pequeño. Acordaros que cojo ahora un montón de cables de los que tengo ahí, ¿eh? ¿Puedo enganchar dos remolques? Pues de lujo, Xavier. Gracias por decirlo. Pues ahora engancharemos dos remolques entonces. Muchas gracias, porque ni no había caído, ¿eh? No me había dado porque alguien podía enganchar dos remolques. Hay que llevar unos cubos también, ¿eh? ¿Qué le pasa a esto, tío? ¿Se ha quedado aquí bugueado o qué? Ahora. La verdad, acordaros, chicos, que me lleve los cubos también. Si no, no vamos a hacer mucho, ¿eh? Las cribas, uff. Ni en broma va a caber todo, ¿eh? Ni en broma. Me cago en la. Ni en broma, chavales. Todo podré llevarlo aquí. Voy a intentar llevar por todos los sitios a ver qué pasa, ¿vale? Llevarnos un montón de cables. Uf, ya veremos cómo llevamos todo. Por supuesto, Aris. Un saludito para la madre de Aris. Ya sabéis que las madres es lo más importante, hay que cuidarlas hasta los que podamos y más, ¿eh? Madre mía, todos los metros de cable que tengo aquí. Saludos desde España para Colombia, claro que sí, Leider. Pero el Spentiren no es de los mismos creadores del Farming, creo que es de Microsoft. Spentiren, creo, ¿eh? Creo. No me acuerdo mucho, pero me parece recordar que sí. Dice nuestro amigo Rubén de Díaz, creo, dice, Fran, ¿volverás a hacer directo de Fishing Planet? Por supuesto. Estamos ahí dándole ya, estamos entrenando, ¿vale? Pero como tengo tantos juegos ahí en ruta, ahora mismo tengo que, la semana que viene, ya te digo, empezaremos a meter Farming también la semana que viene. Dice, ok, gracias por la info del consumo, yo uso Discord y tengo un PC que es una patata. Pues el Discord, ya te digo, consume bastante más que el TS, ¿vale? Por ese motivo no lo estamos utilizando. A ver si esto, no sé si no se va a caer. No sé yo si no se va a caer de ahí. ¿Qué más nos llevamos? Gomas de agua, de estas finas también hay que llevarnos unas cuantas. Aunque sea solo una. Luego las vamos cambiando de máquina. A ver, a ver, a ver. Va recogiendo aquí bastante tubo. Tenemos esto, es lo más difícil del traslado, ¿vale? Pero quería que lo vierais porque luego la gente dirá, Fran, ¿y cómo trasladas las máquinas? ¿Cómo se hace eso? Entonces, para que la gente lo vea y quede grabadito, lo dejamos aquí así. Así podéis ver el traslado, cómo lo hacemos. A ver, un par de cubos. Vamos a cargar también, por lo menos habrá que cargar 3-4 cubos. Que los remolques podían ser más grandes, la verdad. Los remolques son una castañita, ¿eh? Podían ser por lo menos más altos. Otro por aquí. A ver. Uf, ya veremos si no se nos pierde todo por el camino. Bueno, Dani López. Aquí estamos todos locos haciendo el traslado de la mudanza de zona.
Y si hay que echar dos viajes, pues nada, echaremos dos viajes. Esto es muy importante, la máquina de onda no puede faltar, así que la máquina de onda hay que llevárnosla. Los cables rojos habrá que llevarnos todos, porque es lo que os digo, no sabemos cuánto de lejos habrá que llegar, ¿eh? Y que los cables rojos todos nos los llevamos. Bueno, los cables rojos no, las mangueras rojas de agua. Esto va a ser muy, muy importante. Ya habían caído los cubos, madre mía. Posible llevar todo, chavales. Ahí estamos, dos cubos, a ver si podemos enganchar este donde sea. Vale, perfecto. A ver qué más cae por aquí, qué más podemos llevar. Pero se puede enganchar. Dice que se puede enganchar de remolques. Vale, vámonos. Y creo que ya, ¿no? Creo que ya tenemos todo preparado. Vamos a coger este cable por si acaso. Y luego lo que falta ya lo haré fuera de directo yo. Pues este sí que era la... Ah, vale, este es el extensor. Nada, nos vamos a ir ya. Si falta algo, pues no, habrá que venir a por él. Porque veo que se nos va a caer todo y va a ser peor. Vale, en marcha. Así que nada, vámonos ya, chavales. Que creo que con esto ya es más que suficiente. Para Masi Pereira, muchas gracias por suscribirte. Me voy a cambiar la manada. Bueno, la mesa de ondas, ¿qué? Esta mesa no, la tenemos que llevar sí o sí. Ya con esto tendríamos todo. Para empezar otra vez a cavar allí. ¿Cómo engancho esto? A ver. Ahora se cayó el cable, pero no pasa nada. El cable lo puedo volver a poner donde sea. Y mirad, los cubos parece que tengan vida, tío. El único que se cae todo el rato, tío. Ahí quieto. Dice nuestro amigo Gord, dice, buen directo y recuerdo, lo he dicho, que muchos abarca poco aprieta de dos viajes. De dos viajes, ya lo sé, ya. Vamos a tener que dar dos viajes, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Vamos a echar la gasolina y nos vamos ya, ¿eh? Echamos la gasolina y nos vamos. Y si no, pues echaremos dos viajes. Pero bueno, lo bueno la manguera, que bugazo se pega, tío, yo alucino. Echaremos dos viajecitos. Por lo menos que veamos, así vemos la parcela como es ahora y no. Macho, no te caigas, tío, quédate ahí. ¿Y qué más hace falta? Esta de aquí y suficiente. Las máquinas están cargadas, por lo que no creo que hace falta que le echemos. Bueno, Dieguito, de momento no te has perdido nada. El juego gratis, no, el juego es de pago. No te has perdido de momento mucho, ¿vale? Estamos haciendo traslado, hemos trasladado las máquinas ya hasta allí. A ver si consigo meter esta bombona sin tocar nada, vale, perfecto. No se ha caído nada, mira, este cable se ha caído el único, que de momento parece ser que hay por ahí fuera. Vale, perfecto, perfecto, chicos. Así que nada, vámonos de momento para allá. Dime que no se cae nada, por favor. Arrancamos el vehículo. Vamos a poner cámara libre para poder ir mirándolo de atrás. Espérate cómo me puedo llevar más cosas, creo yo, ¿eh? Espérate cómo me puedo llevar más cosas, chavales. Espérate cómo me puedo llevar más cosas. Dejamos esto arrancado. Espérate cómo me llevo más, ¿eh? Viendo que nos ha caído, vamos a llevarnos más cositas. La máquina de la manetita, por si acaso, nos la llevamos también. Viendo que no se cae, vamos a intentar... Bueno, sí que sí, sí caen las cosas, sí, ahí se han caído un par de cosas. Vale, nada, vamos a dejarlo, vámonos, porque se están cayendo las cosas. Pensaba que no se caían, digo, si no se caen... Tiramos del tirón, pero sí que se nos caen las cosas, tío. Esto por el remolque ser tan mierda, tío. Debería tener las puertas de los lados laterales más altas. Yo no sé qué remolques en qué país viven estos, los que han creado el juego. Pero por lo menos en mi país no son así los remolques. Bueno, habrá alguno que sí que sea así, pero vamos, podrían haber puesto un remolque de los grandes. A ver, está todo cargadito. Vale, vámonos, chicos. Espero no perder nada. Vamos a ir tranquilamente, despacito. Porque hay un montón de baches, miradlo.
Uy, 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 que se nos cae lo que es el... Los generadores estos que tenemos aquí. Pues esto ni el papa, ¿eh? ¿Va a caer con los brincos? No, tranquilo, vamos a ir despacito. Voy a ir mi internet, que se recupere, que parece que ha ido a un lagazo. Vamos con cuidadito. De momento parece que no se cae nada, de momento, ¿eh? Tenemos todo. Vámonos. Es que parece ser que hay una fuerza, ¿vale? Que pega las cosas contra el vehículo cuando, cuando estamos montados. Por eso digo que no se van a caer las cosas, creo. Y ahora espérate que sepa dónde está la ubicación del nuevo mapa, ¿eh? Madre de Cristo. Ok, Dieguito. Que descanse. Buenas, Luisma. Lo que vamos a tener es cuidado aquí. Vamos a guardar la partida, lo primero. Que ya sabéis que aquí muchas veces se me crashea el juego. Vamos a guardar aquí la partida. Cuidado, cuidado, cuidado ahí. Casi que el lagazo hace que pierda. No, vale, no se ha caído nada. Cuidado. No, no, no. No. Bueno, de momento solo se nos han caído estas dos cosas, que esto se coloca rápido. De momento está saliendo bien el viaje, ¿vale? Si no se nos siguen cayendo bastantes cosas, está saliendo bien el viaje. De momento, dice nuestro amigo Anónimo, dice, pero coge el camión grande y seguro que vas a... Y mejor, seguro es que el camión grande no deja transportar las cosas, creo, ¿eh? Vale, continuemos con la marcha. No, ya estoy yendo demasiado deprisa. Estoy yendo demasiado deprisa y pasa lo que pasa. Tengo que ir más despacito. Vamos a ir más despacio. ¿Dónde se ha puesto la otra, tío? ¿Qué ha salido volando o qué? Dice este amigo, gracias a Chamagar, a Johan García 03 por seguirnos. Muchas gracias, compañero. Muy rápido quiero ir yo. Cuando voy tan rápido, los baches hacen que las cosas se encaigan. Así que más despacito, Fran. Por favor. Iba haciéndolo muy bien todo. Lo que me falta es un generador. No, no sé si es este que se ha puesto aquí atrás o qué ha pasado. No creo, ¿no? He ido a la quinta leche. ¿Dónde está el generador que falta? Está debajo del vehículo. Míralo aquí. ¿Qué te parece? Lo hemos atropellado. Y vamos a ir más despacito, ¿vale? Vamos a ir despacio, despacio. Hacia el lugar. Ahí, despacito, despacito. Lo digo yo que llegamos, ¿eh? Malo las vías estas del tren. Hay que hacer las cosas precisas, ¿eh? Uy, 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 cuidado. Despacito, que hay por aquí muchos baches. De momento no parece que se nos hayan caído muchas cosas, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que todo lo que estamos aquí son tres viajes, ¿eh? En verdad, lo que estamos trayendo, ¿eh? Son tres viajes. Entonces, si de un viaje, aunque sea despacito, hacemos todo, yo digo que vamos a ganar tiempo seguro. Joder, ¿alguien quiere trabajar para mí? Joder. Vamos a parar despacito aquí, un momento. Voy a mirar el mapa. A ver si tenemos que tirar por ese camino. ¿Dónde estamos nosotros ahora mismo? Hay que ir a River, tú hay que ir aquí abajo, ¿eh? La madre que nos parió. Uf, hostia, pues está complicado llegar, ¿eh? Ya veremos si llegamos, chavales. Me cago en la... Ah, bueno, por aquí, a ver. Bueno, se puede ir venir por aquí, míralo. Se puede venir por aquí. Pero este camino estaba cerrado, que yo sepa, ¿no? Ande, la gasolinera está cerrado. Nos tocaría venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Uf. Uf, qué viaje, ¿no? Yo que recuerdo el camino estaba cortado ahí. Así que nada, vamos a echarnos ahora para la izquierda. Siguiente camino izquierda y el siguiente derecha, vale. Hay que ir para atrás ahora. Sigámonos, dice Fran, debes de comprar otra máquina de limpiar oro ya que tienes esta bug. ¿Tú crees que sea porque esta está bug?
con cuidadito. Ah, control milimétrico. Muy bien, muy bien. Hay que irnos por aquí, creo yo, ¿eh? Ya veremos, nos vamos a perder y todo. Madre de Dios, que nos perdemos, tú. ¿No crees, Spain Tires? ¡Ja! Goal Tires, vais a ver. Me cago en la... Bueno, bueno, carteles de peligro, tú. ¿Dónde nos estamos metiendo? La madre que me parió, Fran. ¿Seguro que es por aquí? Espérate, esto. Vamos a mirar atrás del mapa. Hay que tirar para la izquierda, más para abajo. Madre mía, chavales, que hay que tirar para abajo. ¿Qué me estás contando, hermano? Madre. ¿Qué es por aquí? ¡Ja! No llegamos ni en broma, chavales. Ahora sí que sí, tenéis razón. Hemos cargado demasiado el vehículo y no llegamos. Madre mía, madre mía. ¿Qué cojones? Qué guapo el mapa, ¿eh? Es guapo el mapa, chavales. Dice nuestro amigo, una pregunta. ¿Qué le suelo hacer a la gente que, para conocer un poco mejor? Si pudieras hacer un juego a tu gusto, ¿cómo sería? Ah, pues no sé, un juego. A mí este juego la verdad que me está gustando mucho el Goru. Le falta multijugador, pero me está gustando mucho. Pero ahora mismo estoy tan concentrado en esto que te puedes decir que no sé ni qué contestarte. Cuidadito, cuidadito. Guau, guau, tiene buena pinta. Mirar todo el oro que hay ahí, Nacho, que esas piedras parecen oro. Ah, para aquí cuesta arriba un momento. Ah, mirar la M, vamos bien por el mapa. Sí, vamos bien. Madre mía, chaval, ¿dónde han depuesto la mina? Dices, sí, hombre. Pues ya te digo yo que yo no he conseguido sacar en la reserva donde estamos. Pues tiene que ser que tengo la máquina bugueada, porque me es imposible sacar tanta cantidad de oro. Pero vamos, imposible. En la primera zona, que es donde estaba yo. A mí por lo menos me es imposible. No sé si es que la máquina de onda está bugueada, que como dice la gente. Porque es verdad que alguien me lo comentó diciendo, Fran, yo no sé por qué a ti te pasa eso cuando a mí no me pasa. Uy, ahí Fran, la estás liando, cuidadito. ¿Ahora qué? Mira, un pueblo aquí medio abandonado. Qué guapo, ¿no? Esto. ¿A dónde depende de qué tirar? Derecha. Qué guapo está todo esto, ¿eh? Qué guapo, chaval. Me está gustando mucho este trozo de mapa, ¿eh? De momento no hemos perdido nada. Traemos todo. Como siempre, Fran, despacito. No te aceleres que la liamos. ¿Dónde voy? A la mina, a la nueva mina. No, la verdad que el juego Convert Music o sea, está guapísimo. La verdad que el juego está muy guapo. Lo único que me fastidia es la economía, ¿vale? Yo no consigo sacar oro del juego. Hacen más los trabajadores que yo trabajando. Madre mía, chaval, esto. Vaya león, cállate. Vaya tela la que tenemos aquí ya para llegar a la nueva reserva. Bueno, la reserva, la nueva mina. Me cago en... Apaga las luces. Tenemos que estar ya bastante cerca, no tenemos que estar muy lejos, ¿eh? Aquí hay una mina, mirarlo. El juego lo van a ir desarrollando bastante más. Van a meter muchas más máquinas, van a meter muchas cosas. Pero hay que tener paciencia, chicos, porque ya sabéis que no es una compañía grande, ¿vale? Es el primer juego que desarrolla de estas características. Entonces, al fin y al cabo, pues eso, consume mucho. Es un juego que para lo mierda que es, porque no tiene mucho, no tiene multijugador, no tiene mucho, consume mucho. 500 onzas en una hora real, pues tienes que tener el... Pues tienes que tener el este bugueado, el juego. Es imposible sacar tanto dinero, no tendría sentido, ¿no? Sacar 500 onzas. Te compras todas las máquinas en una hora, ¿eh? Yo creo que cada uno nos da una cosa diferente. Yo no sé si son las máquinas, si el juego está mal, yo no sé qué pasa, pero ya te digo, a mí... Además, lo habéis visto en directo, que hemos hecho un montón de cubos y de repente hemos dicho, vaya mierda de batea, que no hemos sacado nada. De las alfombrillas no saco nada, eso es de lo que menos saco. Está guapa la zona, ¿eh? ¿Desde aquí tengo que llevarme el agua? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me digas eso. No me digas que me tengo que llevar el agua desde aquí. Esto tendrían que hacer que pudieran hacer balsa. Eso lo tendrían que permitir en el juego. A ver, Fran, vamos bien, Fran. Sí, vamos bien, ¿no? En esta, no veo ni las máquinas ni nada. Esto ya sospechoso, ¿eh? O esa será nuestra caravana, a ver. Ah, para un momento. Stop. El gato, qué pelea lleva el gato.
Vale, hay que ir para la izquierda ahora, chavales. Es que aún no hemos llegado. Es que aún no hemos llegado. Madre mía. Izquierda, izquierda luego. Por aquí. Se han pasado. Esto es demasiado largo, eh. Madre, chaval. Mira, River Tow. Ya estamos entrando, chavales. Mira el cartel, qué guapo. Ya estamos entrando, sí, señor. Estamos entrando en nuestra nueva reserva. Vamos con cuidadito. Madre mía, cuántos baches, hijos de puta. Me habéis jodido todo el sistema que tenía. Me cago en la madre. ¿Qué dices, tío? Bueno, por lo menos hemos traído todo hasta aquí. De aquí no pasamos ni en broma. ¿Pero tú estás viendo cómo está el camino de mierda? Alaska, miradlo ahí. River 2. Qué guapa. A mí es que me gusta mucho la serie, chavales. Y la verdad que ver todas estas cosas, la verdad que me motiva, ¿eh? Ahí ver el nombre y todo ahí. Alaska. Che, che, es que vaya, vaya, vaya tela. Vaya tela, se me están cayendo todas las cosas, tío. Joder, por lo bien que íbamos, ¿para qué tiene que haber tantos baches? Todo se me cae, todo se me cae. Macho, si ya estamos hasta aquí, ¿qué más te das? 10 metros más, aguanta. Aguanta. León, vas a romper el sofá. Como se levante Elisa y vas a ver tú, vas a cobrar, ¿eh? Y ahí se queda enganchada, no está mal. Vale, vámonos. Vale, vámonos. No, bueno, que no puede, tú. Que no puede, tira para arriba. ¿Qué cojones? Tengo puesta la atracción, miradlo. El freno a mano quitado, ¿no? Sí. Venga, me cayó un cable. Vamos, chicos, que ya estamos, vamos. Ya hemos llegado. Ya sabéis, chavales, darle amor al vídeo, compartirlo, dar like, suscribiros, que habrá sorteo, ¿vale? Si os portéis bien, os haremos alguna case. Vámonos. ¿Te partes? Pues yo no me parto, nano. Yo no me parto, tío. Me cago en. ¡Eh! No me lo puedo creer. Ay, mi madre, tío. Ay, mi madre, ¿dónde me he metido? Quieto ahí. No caerse nada, no caerse nada. Ya hemos llegado. Nos van a denunciar los de Greenpeace por todo el CO2 que estamos echando. Vale, perfecto. Vamos bien, vamos a mirar el mapa otra vez. Ahora todo ya, casi todo por la derecha hay que tomarlo, ¿eh? Todo a la derecha. El primero es este, por la derecha. Uf, que vaya camino, vaya. Hay que venir aquí con el bulldozer, ¿no? Echar tierra y alisar esto un poco, ¿eh? Esto no podemos permitir que esto esté aquí a la entrada nuestra, ¿no? Y vamos en relentín. La gente decía, no, Frank, cómprate el nuevo Spine Tires, Spine Tires. Mirad el Spine Tires, esto sí que es horror de verdad, Spine Tires. Qué guapa está esta zona, ¿eh? La verdad que es difícil llegar, pero está guapa, ¿eh? Fran, ese está curo, me cago. Pero nada, ¿eh? Podemos con todo, chicos. Podemos con todo, miradlo, ¿eh? La gente se reía de mí. Fran, ¿dónde vas con todo eso? Pues ya hemos llegado, mirad todas las máquinas ahí. Hay que, ¿cómo se ve de dentro? Mirad qué pista más buena. Dice, ánimo, demuestra esos años de Tetris. Ahí estamos, señor Cristian, míralo, aquí estamos a tope. Ya hemos llegado, ya hemos llegado. Y el agua y el río y todo eso, ¿dónde está el agua aquí? Perdonad, perdonadme, ¿dónde está el agua? Hay que dar una vuelta a la reserva, ¿eh? Stop. Vale, vamos a apagar el coche. ¡Eh! Se ha puesto algo verde ahí, miradlo, aquí. Supongo que sería un bug, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde tenemos agua aquí? Lo primero, allí está el agua. No son árboles. A ver, el agua, lo principal que tenemos que buscar es la zona de agua. Ahí estamos, gracias, Ale. Ahí vamos. Fran siempre puede con todo. Aquí no tenemos agua. Madre mía, qué parcelaca más grande. Me encanta esta parcela, me encanta, tío. Hay que decir que luego van a poner suciedad, ¿vale? Para que tengamos que limpiarla con el bulldozer, que va a estar guapo el juego.
A ver, sí, todo estupendamente, me parece estupendo, pero ¿dónde narices está el agua? ¿No se podrá utilizar agua aquí o qué? ¡El agua! ¡Mira el agua aquí, tú! ¡Oh, qué guapo, tú! Mira el riachuelo donde vamos a poder coger el agua, chavales, de aquí. ¡Súper guay! ¡Súper guay! Encima no vamos a gastar menos en máquina. Súper guapo, chavales, súper guapo. Está súper guay el mapa, me está encantando, chavales. Este sí que me ha gustado, este sí que me ha gustado. Lo cogeremos de ahí, del tubo ese, creo que es suficiente. Aquí tenemos la caseta, muy bien. Un río, un túnel, vale, perfecto. Pues nada, vamos a ponernos ya directamente, chavales, con las eslingas a ir montando la máquina de tier 3, ¿vale? Que es la que vamos a utilizar, esta de aquí. Así que vamos a montar ya las cosas. Vamos a por las cadenitas, que las tengo todas aquí en el remolque. Las he montado, a ver. Voy soltando trastos aquí. Ahí tengo las cadenas, aquí. Aquí tengo las cadenas, así que vamos a ir llevando. Vamos a poner las cortas, ¿vale? Vamos a intentar poner las cortas, a ver si con las cortas es suficiente. Si no, pondremos pues eso más larga. Vamos a dejar todas ahí. Todas las cadenas, le digo linga, pero en verdad son cadenas. Mira que se puede levantar el. Ah, vale, no, pensaba que era el carro. Vale, y es eso de ahí. Esto fuera. La gente decía, ay, no confiáis que iba a llegar, ¿eh? A la izquierda hay una cascada. Pues ahora iremos a verla, a ver cuál nos pilla más cerca, ¿vale? Vale, perfecto. Vamos a bajar toda la pala. Ahora hay que coger el mando, ya sabéis que lo más importante es el mando. Sí, seremos ordenados. Última bala, muchas gracias por suscribirte. Ahora seremos ordenados. Ya veréis cómo colocaremos todo, ¿vale? Ahora cogeré bien todo. Pero de momento es que ya te digo, es un directo y tenemos mucha prisa porque no quiero que estéis esperando viendo ahí cómo coloco las cosas. Luego las colocaré. Porque nos vamos a quedar aquí bastante tiempo, ¿vale? Ya que antes me he quedado un poco defraudado de la otra, aquí nos vamos a quedar bastante tiempo. Hasta que procesemos casi todo el mapa. Porque supuestamente aquí sí que tiene que haber oro. Si no es que tengo alguna máquina buguea, ¿vale? Si no saco oro, si vosotros decís que sacáis oro es que tengo alguna máquina buguea. Si no, no hay. No hay razón, vamos, para que no saque oro. Y vosotros sí, tío, es que no sé. Vosotros habéis visto en directo cómo no sale el oro. No saco cubos enteros de oro y sacas 4 onzas. Un cubo entero, ¿eh? Del 100% de esto, 4 onzas. Bueno, Javichu, vamos bien, estupendamente, míralo. Moviendo todo. Todas las máquinas a la nueva parcela. Y ahora vamos a ir a enganchar todas las tramas, ¿vale? Lo primero que tenemos que enganchar, ¿qué era lo primero que tenemos que hacer? Pues nada, ya sé lo que tenemos que hacer. Lo primero es el. Aquello de allá. Así que vamos a por aquello de allí. No, no, el mapa este está guapo. Esto ya me gusta más que el otro, tío. A mí el otro es que no me. No sé, no me gustaba la parcela del viejo abuelo. Lo malo que esta parece más complicada para el camión, para venir aquí con a descargar con el camión, ¿eh? Bueno, se podrá por ahí descargar por ahí, creo. No sé, ahora veremos, ¿vale? A ver cómo es de complicada, pero chungo, ¿eh? A poner el freno a mano, o sea que se nos vaya el cazo. Vale, a ver si esta llega, no tenemos que poner las medianas, espero que lleguen las cortas. Por lo menos dos. Engancharlo de las partes de arriba. Ahí tenemos una. Creo que llegan de sobra. Quizás sea que no puedo coger esa, tío. Dice nuestro amigo Draven, dice, increíble lo que me he reído cuando llegaste a la piedra, se ha caído todo. Jaja, eres un cat. Votos y que. Es que me hace gracia, encima se ríen. Yo aquí pasándolo mal y mis suscriptores se ríen, nano. Yo no sé, yo no sé. Pues yo te juro que pensaba ya, digo, se echa todo al traste, tío. Pasa que no se levanta la. ¿Qué pasa contigo? Mostro. Levántate un poco más, vamos a echar para atrás. Que las cadenas no sé. Es que si no hago que salgan las cadenas de ahí, no voy a poder moverlo. A ver. ¿Cómo narices cojo la cadena? Las que no veo.
ver si me puedo pingar por aquí arriba. Aquí sí, vale, esta la veo, perfecto. La enganchamos ahí. ¿Cuál me falta para ir sin enganchar? Creo que es esta, la que me falta sin enganchar. Vale, esto es lo peor, la jeringa. Vale, vamos a... Yo creo que con tres no la podemos llevar, creo, ¿eh? Está aquí al lado. Vamos a intentarlo. Así que alcen. Cuidado, no se partan las cadenas. Cuidadito, no se nos partan las cadenas, chicos. Vale, vamos a mirar a ver dónde hay que ponerlo, chavales. Hay que hacer zona de precisión. Tenemos que venir por aquí o por dónde, a ver. Va, ahí. Creo que sí, por donde vamos nosotros vamos bien. Por aquí arriba. Vale, pues a por ello, chavales. Es que no me deja colocarla. Me la coloca en el centro de la máquina. Es que no sé por qué. A mí no me deja donde vosotros decís. Yo sé dónde queréis decir, pero no me deja. A mí, ¿vale? A mí no me deja. Se me coloca directamente ahí. ¿Por qué? No lo sé. Desde que hubo una actualización. No sé si es por, yo no sé si es para mí por tener el juego desde el primer día. Y a la gente que lo descarga después ya está. Ese fallo no lo tiene. No sé, la verdad. Que no puedo levantar ya más el cazo, ¿no? Ah, sí, sí. Perdóname, sí que puedo levantarlo más. Estos vaivenes son malísimos porque vamos a romper al final las cadenas. Así que vamos a esperar a que se estabilice. Vamos despacito. Hay que hacer aquí trabajo de precisión, chavales. No podemos liarla. Estamos con cuidadito. Dice nuestro amigo Joan Manuel. Dice, hola Fran, prueba y verás. Deja de perder oro. Cómprate otra máquina de limpiar oro. Yo creo que sí, Si me estáis diciendo eso, yo creo que va a ser al final que tengo que buguear la máquina del oro. Vale. Perfecto, chicos, si es que somos unos máquinas. Si es que somos unos máquinas ya. Ya nada se nos resiste, Voy a encender las luces. Lo único que me molesta es que la máquina esta se mueve muy despacio, ¿vale? O sea, se mueve muy, muy despacio. Tienen que poner un poco más de velocidad. Dice, nuestro amigo Tico dice, ha retuiteado. Muchas gracias, Tico, por el retweet. Una máquina de 6 años ya habrá salido de la oficina, el pobre que está todo el día trabajando. Ah, pues nada. Ok, te llamo para la... Ah, si se rompen, caen enteras, menos mal, por fin. El farming lo haremos en la semana que viene, ¿vale? Seguramente lo pongamos. El lunes hagamos a lo mejor Gold Rush. El martes a lo mejor hagamos caza. El miércoles farming. El jueves otro juego. Y el viernes Eurotruck, como siempre. Hay que acordaros que mañana habrá Eurotruck, Vamos a poner esto de aquí, lo redondo, creo yo. Pero esperaros que voy a hacer de día. Para que mis suscriptores puedan ver bien lo que hacemos. Vamos a ponerlo ahí. A ver, está bien ahí. Creo que sí. Vale, voy a hacer que sea de día, chavales, para que podáis ver bien todo. Que luego se me queja la gente diciendo, Frank, que no veo una mierda. Y con razón, ¿dónde estaba la caravana allí? Tampoco he cambiado todo. Adiós, Xavier. Buenas noches, Pepito. Vamos a cambiar el horario, que se haga de día. Casi no vemos nada. Amanecer. Me estarán cobrando todo lo, ¿eh? ¿Alguien quiere trabajar para ti? Que sí, luego lo comprobaré. Tranquilo. Ay, mía, qué zorrera lleva la máquina, tío. Qué zorrera, nos van a denunciar. Voy a seguir montando máquinas. A ver, está por aquí. A ver, ¿qué tenemos por esta parte? Vale, a ver. Esta cadena, lo que no sé si van a llegar las cadenas ahora en esta máquina. Lo que os digo, ah, vale, pero estoy más cerca de este lado. Vale, perfecto. He visto que movió el rulo y todo cuando me ha acercado, qué guapo. El efecto ese. Creo que las cortas sí que llegaban, creo, Recordar. Esta donde está colocada, a ver, esta es la de aquí. Tiene que mover la pala un poquito para allá, para la derecha. Y que vamos a mover la pala para la derecha. Vale, creo que hay suficiente. Yo lo que os digo, la compañía es pequeñita, ¿vale? Entonces eso, le está costando hacer las cosas, pero van bastante rápido y hay que decir que van poniendo actualizaciones cada 2x3. Lo están tomando serio el juego, Sé que no van a llegar para poner multijugador porque no... No me digas que no vas a llegar. Loca. Va a tocar cambiar estas cadenas y poner largas, O medianas. Así que vamos a quitar estas cadenas de aquí. Aquí dejaremos todo.
Y vamos a poner, aunque sea una mediana, que creo que sí que he traído, creo, pero si no me cago en todo. Estas son todas cortas, no me lo creo, ¿no? Corta, corta, corta. Creo que son cortas, creo, ¿no? A ver, dice, yo aunque esté en la oficina no me pierdo directos, más con tantas cosas que te pasan. Muchas gracias, Tico, como siempre, sí, señor. Estas son cortas, ¿no? Creo también. Estas son cortas. Es amarilla, pues si compra medianas, tío. ¿No las he cargado? Ah, no, las habré cargado en el coche, creo. Espérate, a ver, creo que las he cargado. Aquí vamos a descargar cosas. Es que os digo, ahora mismo no se puede ser ordenado porque como he traído el vehículo tan lleno, me toca tirar todo al suelo y colocarlo. Pero eso ya te digo que lo haremos fuera de directo, ¿vale? Lo colocaré fuera de directo. Lo más interesante es montar todo y hacer un par de excavaciones de prueba para dejar todo preparado para el siguiente directo. Estas son las largas del todo. Vamos a llevarnos una larga. Pero con una va a valer, ¿vale? Yo creo que con una que enganchemos, con enganchar tres, suficiente. Vale, vámonos. Hay que montar un montón de cosas, ¿eh? Que es, ojo, ¿eh? Esta, alzamos la máquina. Hay que tener cuidado ahora para poder. Vamos a ir marcha atrás. Dice el señor Christian, dice, ¿y si puedes bajar un poquito más la pala? Que no sé, ¿eh? La otra vez no nos llegó. Creo que. Oh. Cuidado, cuidado, que tocamos en los árboles. A ver cómo va esto. Motor encarabado. Creo que vamos bien, vamos como vamos. A ver. ¿Tiene tracción esta máquina? No, esta máquina no tiene tracción. ¿De dónde narices toca, tío? A ver. A ver si la máquina quiere bajar, que parece que se meten las cadenas allí, no quiere bajar. Ahora sí baja. Vale, creo que va así. Sí, el motor va a la derecha. Aunque ahora creo que se han cambiado las tornas. De este lado no lo voy a poder echar, creo, ¿eh? No haga mucho caso, pero creo que de este lado no lo voy a poder poner. Cógelo, 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 cógelo. Vamos, guapa. Vamos, guapa, cógelo. Que se ha cambiado el motor de lado, tío. Nah, vamos a ir por el otro lado, chicos. Vamos a ir por el otro lado porque por este lado va a ser imposible. Encima, ahora la lleva bien enganchada. Mirad lo que lo he enganchado ahí de una manera todo guay. Este juego está para más, no creo. ¿Pero qué cojones te pasa ahora, tío? ¿Qué pasa que no puede la máquina subir ni hacer nada? Aquí como buguea la zona. Madre mía. Ya veremos tú si podemos aquí sacar tierra. Si esto no puede, las máquinas por aquí. Vamos a tope. No quiero hacer mucho balanceo, ¿vale? Para que no se mueva el motor de lado. Cuidadito. Ahora pega contra el árbol. Vete a tomar por culo. Este juego me está troleando yo a mí. Este juego me está troleando a mí. ¿Qué cojones te pasa ahora? Che. Qué casualidad que el juego tiene millones de errores con las físicas y el árbol tiene física, hombre. Qué puta casualidad, Fran. Te has chocado contra el árbol que tiene física. Vale, ahí estamos. Vamos, venga, vamos, Fran. Cuidado, cuidado. Bien, bien. Por fin. Por fin. Maldita máquina, qué lenta va, tío. Es que mira cómo se atasca por todos lados. Vamos, tira, vamos, rápido.
Ahora vamos rápidamente a por más cositas. Es que nos falta un montón de cosas, ¿eh? Lo del camión. Uf. Vamos para allá. Ahí está, hay que ir un poquito de todo. No, no hago oro para lo que he cavado, ¿eh? Yo tengo casi 100 horas en este juego, casi 100 horas, ¿eh? Casi 100 horas, ¿eh? En este juego. Se alucina, y todo préstamo, ¿vale? Sí que tengo todo comprar, pero con préstamos, y eso es el juego, coger nada más que préstamos, 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 préstamos. Yo creo que eso no debe ser el juego solo así. Dice, buenas tardes, siento llegar tarde, pero llegué. Gracias, Joaquín Santiago, lo importante es llegar. Buenas, Sergi. ¿Qué estamos haciendo? Estamos montando todo en otra, en la otra parcela que hemos comprado, ¿vale? Que hemos comprado otra parcela. Pero es que os digo, todo el mundo, si miráis en Steam, todo el mundo verá lo que dice la gente, se queja de lo mismo, de que este juego funciona con préstamo del banco. Si no pides préstamo del banco, no se puede jugar a este juego. La gente lo que dice en Steam, miradlo en Steam, lo vais a discusiones y mirad lo que dice los guiris. Este juego todo el mundo consigue el dinero de los bancos, pero que sacando de la tierra, no. Porque el otro día me estuve 3 horas y ganan solo 40.000 dólares en 3 horas que estuve de toda la tarde jugando. Que además está la novia, que lo puede decir aquí. Bueno, ahora está durmiendo, pero que estaba la novia aquí delante toda la tarde. Que dije, Lisa, tengo que preparar el directo para comprarme el camión. Y estuve aquí toda la tarde y conseguí 40.000. 3 horas sacando arena. Porque la máquina la tengo bugueada, no sé por qué, la verdad, pero yo no saco oro. Yo estoy como los guiris. El oro no sé dónde está. Lo vamos a probar en esta parcela, a ver si tenemos suerte. Y en esta parcela sí que hay oro. A ver si me hace falta engancharlo, creo que con 3 y tenemos suficiente, a ver. No, lo que ha pasado ya sé lo que es. Este. Este tiene que ir allí. Voy a pasar, a ver. Ahí estamos, ahora sí. Y este. Yo al banco le debo una millonada, ¿eh? El banco si no me... O saco oro, me extradita, ¿eh? Al final, verás. Pero si un juego funciona con préstamos del banco todo el rato, pues... Pues mal, vamos. Vale, levantamos el cazo. Vámonos. ¿Esto dónde va? Vale, en la punta que hay de allí. Bien, por lo menos lo tenemos en la punta. Pero si es que hacer eso de avisierra es otro bug. Es que no es normal tirarlas al río. O sea, tú, si tú piensas que eso es normal, coger 50 baterías y tirarlas al suelo. O sea, al fin y al cabo yo también quiero cavar, pero me gustaría cavar sin aburrirse. Es lo que el otro día debatíamos en el TS. Todos los colegas estamos diciendo, no, es que claro, si un juego lo hacen real, 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 ¿vale? Tú imagínate el Eurotruck con los kilómetros reales. Tú en 2 días te aburres, tú no juegas más al Eurotruck si nunca vas a llegar a una ciudad. Nunca vas a conseguir dinero para comprarte un garaje. Al fin y al cabo vas a dejar de jugar al Eurotruck. Entonces todo al final tiene que tener una medida entre diversión y realidad. Y ahora mismo este juego, sí, está todo muy guapo, pero si no vas a sacar oro de la tierra, o tienes que poner 30 curreles ahí a que te estén currando. Al final no lo curras tú, a mí me gustaría sacarlo yo, pero que cada vez que limpies diga, madre mía, mira cuánta pasta, mira cuántas cosas. Eso es lo que me gustaría a mí ver. O de repente hacer una batea todo guapa y decir, mira, 50 onzas tú de la batea, pero que me la saque un trabajador, pues tampoco me gusta. Paso, cojo, pongo gol, el de truco del dinero, que es poniendo gol, escribiendo gol y ya está, y ya está, y se acaba antes. Y no tengo que poner contratar 50 trabajadores, que también es irreal. Tirar a 50 bateas ahí al río, ¿eh? A toma por saco. No sé, no lo veo yo. Tampoco muy real. Date la vuelta. ¿Para que no se me va a poner? ¿Qué pasa, tío? Va así o al revés. Yo creo que va al revés, va. A ver. No le voy a dar la vuelta, no a las cadenas, ni en broma. A ver si se da la vuelta a las cadenas, no. Vamos a movernos nosotros, vamos a ponernos en el otro lado. Porque de este lado no se puede. Pero bueno, lo tenemos bien para el camión. Hay que decir que esta zona está mejor que la otra, ¿eh? ¡Hola, Lautaro! Es que hemos hecho todo lo posible, la verdad. Pero es que no se puede.
Ahí está, muchas gracias, Joaquín. La verdad que hice un agujero, es que no, por mucho que miréis no vais a ver un agujero como el que hice yo, o sea, yo he trabajado. Buenas, Eric, gracias. Que ya te digo que currármelo, currar, si es que ya os digo, tendré el juego bugueado, lo que vosotros me queréis decir, pero decirme que no he sacado tierra, eso me es imposible porque he sacado millón de tierra, o sea, he hecho un agujero que ni yo cuando lo veo me lo creo. Por eso me voy a cambiar ya, ¿vale? Porque si no dejo de jugar al juego. Al final dejo de jugar al juego y punto, porque para estar ahí 3 horas currando y sacar 40.000 dólares y no poder comprar un camión, que el otro día me quedé frustrado en el otro directo, pues al final cuando salió el truco, pues lo aproveché porque dije, macho, vamos a ver, Fran, toda la tarde, 3 horas. ¿Qué vas a hacer? Mañana vienes de trabajar y te quedas otras 3 horas ahí jugando tú solito para comprarte el puto camión, ¿en serio? Por solo porque el juego esté mal. Y al final dije, pues por adelantar, por el directo y por el canal y por todos los suscriptores que querían ver el camión, pues mejor aprovechar el truco y a tomar por saco, porque si no, ahora mismo con la economía como está, es imposible. Ahora veremos aquí. A lo mejor me equivoco y digo, hostia, chavales, pues mirar aquí, qué guapo, nano, cuánto oro. Venga, vamos a enganchar aquí todo. A ver, vamos a venir con cuidadito. Vamos a bajar aquí la cargadora. Vale, perfecto, vamos para allá. Ahí estamos, Pepito, vamos a tope. Vamos a tope, que quiero conseguir un montón de oro y quiero probar a ver si en esta reserva, bueno, en esta zona, le digo reserva ya, estoy todo el rato con la caza. A ver si aquí de verdad conseguimos que el juego pues saque de verdad oro y que cuando hagamos una batea, porque a mí me gustaría de verdad, chavales, enseñaros, coger 50 cubos, dejarlos llenos de tierra y nos ponemos a limpiar y sacar un montón de dinero. Pero es que sé que lo vamos a defraudar. Yo sé que ahora mismo lo vamos a hacer y vais a decir, Fran, 5 directos sacando tierra para esto. Es que sé que lo vais a decir mismo vosotros. Entonces, por ese motivo, no quiero hacer una gran cosa en este juego de momento. Porque ponernos a hacer cosas y que no, luego no salga lo que nosotros nos esperábamos, pues. Lo que sí que me gustaría sacar un montón de tierra y sacar un montón de oro, 50 cubos ahí llenos y hincharnos a sacar oro. Mira, el otro día, la manetita. ¿Vosotros pensáis que la manetita me dio 2.000 euros por la manetita que llevo sacando desde el primer día? Es que es increíble. O sea, no me lo puedo creer. O sea, se me tiro sacando 8 episodios de 1 hora y media oro y me estás diciendo que un 40% del remolque lleno son 2.000 euros. O sea, ¿en serio? O sea, vamos a ver, esto es irreal. O sea, es una broma. El juego se está riendo de mí. El juego se está riendo de mí. A venir por este lado, a poner la máquina. Esto, la verdad es que el camión me gusta. El camión hay que decir que es un adelanto muy grande. Gracias, Eder. Y mira, te digo, me jodió muchísimo, nano, estar 3 horas trabajando toda la tarde para enseñaros el camión y que no conseguirlo. O sea, me jodió muchísimo. Dije, esto no puede volver a pasar, vamos. No puedo perder 3 horas de mi vida para luego para un juego, nano. Es que no puedo permitirme perder 3 horas de mi vida. Que podía haber descansado, podía haber hecho mil cosas. Llegué cansado del trabajo, chavales, y por conseguir el puto camión, me enfoqué ahí, no descansé, no hice nada. Y luego al final no lo conseguimos. Pues tú imagínate mi frustración. Me quedé que dije, no me lo creo. Dije, no me lo creo, chavales. A venir por este lado, porque hay que decir que hay que montar las cosas bien por el lado que toca. Si no, no nos deja. Pero me gusta la zona, ¿eh? Hay que decir que tenemos el agua muy cerca y que podemos con el camión ya cargar de aquí directamente. O sea, muy cerca. O sea, se me ha encantado, ¿eh? No tenemos cuestas arriba ni nada. Me ha gustado mucho, ¿eh? Hay que decir que aquí puede ser que sí que no te des la vuelta, no te des la vuelta. Bien. Tengo confianza, ¿eh? Que de aquí sí que vamos a sacar oro, ¿eh? Tengo confianza. Muy grande, muy llano, muy cerca todo. Creo que tengo esperanzas, chavales, de que aquí sí que va a funcionar la cosa. Bueno, Luis Fernando, estamos bien. Aquí estamos a tope con las máquinas, con las excavadoras, sacando oro. Bueno, de momento montando para sacar oro. Bueno, faltan un par de piezas más por montar, pero ojo, ¿eh? ¿Cómo se va a ir, Ed? ¿Si lo he saludado? ¿Cómo que no te hablo, Ed? ¿Si te he saludado, cabrón? Te he dicho, Eder. Madre mía, mi Eder, quise que no lo he saludado. Ay, mi madre, que dice que no lo saludas, si te saludas, Eder.
Buenas de Reaper. A venir por aquí. Vamos a cargar todo esto de aquí. A coger un poco el brazo. Ahí el EDX dice que no le hablo. ¿Era posible? He dicho, le he saludado, ha dicho. Enganchar esta rampa. Aquí es donde hay que utilizar las cortas, ¿sabes? Sobre todo en estas rampas de aquí. Esta de aquí. Esta la vamos a enganchar 3, la otra no la vamos a enganchar. Pero con 3 es suficiente, ya que la otra no va a hacer fuerza, va a quedar tirante. Para que quede tirante le enganchamos solo. Construye un simulato, sí, la verdad lo tengo y el otro día pensé en subirlo, lo estoy pensando. Dice nuestro amigo anónimo, dice, Fran, no te rayes por gente, hace. Es un máquina y la verdad a mí me gustan ver cosas de este juego, la verdad. Muchas gracias. La verdad que me gustan estos loot. Muchas gracias a todos por el apoyo, así que vámonos a seguir montando la máquina. ¿Hay otro tier? ¿Cuál? Buenas, Cristian González. Bienvenido para el canal, espero que te guste el contenido y sobre todo este juego, que últimamente estamos súper enganchados a él. Vamos a bajar por esta cuesta de aquí. ¿No te he saludado? Virel, pues te saludo, por supuesto, Virel. Ya sabéis que muchas veces, pues eso, no tengo tiempo para. O no tengo tiempo, no, sino que miro y no veo a todos, pero ya sabéis que voy saludando a todos. Así que saluditos, Cristian González. Vamos a venir a montar esta máquina aquí. A ver. Hay que tener cuidado que va a ser complicadito. Esto para meterlo aquí. Ya veremos ahora. Si podemos, a ver cómo lo hacemos, a ver. La otra vez, ¿cómo lo hicimos? A ver, cuando lo montamos la otra vez, a ver, ¿cómo era? Creo que lo hice así y ahora le empujé. A ver. A ver si puedo empujarlo para allá. Ahora. Ahí estamos, chavales. Qué precisión, ¿eh? Qué precisión, chavales. Esto sí que es precisión. Vámonos. ¿Cómo controlamos todo ya, eh? Hay que decir que después de haberlo montado otra vez, pues ya más o menos se nos da bien. Buenas noches, Malaguita. Gracias, Pablit. Vamos, maquinita, aquí estamos, Malaguita, que nos hemos cambiado de zona. Hemos venido a ver si sacamos todo lo bueno aquí. Para Miguel Requena, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal y a la manada, lo vete. Y a la familia Farmerini, Monster. Bueno, Malaguita ha venido fuerte hoy, ¿eh? Ha venido fuerte, Malaguita, cuidado. Nos quedan por montar 4 piezas, ¿no? Creo, sí, 4 piezas, chavales, y nos ponemos a excavar, ¿vale? A lo mejor el directo hacemos que dure un poquito más para poder excavar un poco. Bueno, nos quedan 4, no, 5, 6, bueno. Bueno, para montar todo esto, chavales. Es que nos ha costado un montón venir hasta aquí, ¿eh? Hay que decir que, Malaguita, te has perdido el camino para llegar hasta aquí. Pero flipas, ¿eh? Malaguita. Flipa la calidad del Tito Fran para poder traer todas las piezas aquí. Buenas, Chaveto. Aquí estamos a tope. Estamos estupendamente a tope aquí montando nuestra máquina de Tier 3 para sacar oro del River Town. Vale, vámonos. Monta la cadena para Marco Antonio Ahumada Pizarro. Muchas gracias por suscribirte. Venga al canal y a la manada. Ya sabéis, chavales, que todo, que dentro de poco, cuando lleguemos a los 10.000, habrá un sorteazo de lo bueno. Y para Yeyok, habrá un sorteazo de unos cascos valorados en 50 pavos, ¿eh? Mira, te muestro el mapa. Aquí lo tienes, señor Joaquín. Aquí abajo a la izquierda, mira. Aquí abajo a la izquierda, River Tow. Vale, me he movido todo de aquí, me lo he traído aquí. A ver si aquí conseguimos el oro bueno, ¿vale? Porque ya me he matado a trabajar allí para nada. Es que mirad mis trabajadores, llevan 30 onzas de oro mis trabajadores. Más de lo que he sacado yo trabajando 10 horas y llevan aquí lo que yo. Buena, Pipoy. Manu, a Manu no lo he visto. A Manu, el. Espero que sí, Javichu, me traerás más cosas. Más pronto, Manu, es que no creas que lo puedo hacer más pronto, porque llego justo. Entre que ceno, pito flautas, tengo el tiempo justito, ¿eh? Para Jesús Laina, muchas gracias por suscribirte. Bienvenido al canal de la manada.
Y David, chavales, dale calor y amor al vídeo, que si luego hay bastantes likes y demás. Me dice Malaguita que todo va bien, soltaremos que. Bueno, David Sierra. Para Pablo, que eras también. De parte de Pablín, pues muchas gracias a Pablín por haberte. Bueno, dedicado a no haberte dicho este canal. Espero que te divierta. Y aquí estamos montando con estas excavadoras las máquinas. La tier 3 para poder sacar mucho orito. No le veo dónde está la parte que entra y la parte que sale. Esto es igual, ¿no? Por todos lados parece ser. Yo no lo veo. ¿Dónde pone? La cuerda está rota, pero ¿dónde pone out? Vale, in, out. Vale, perfecto. Ah, sí. Vale. Muy bien, pero ¿habéis visto que ha caído la cadena? Como ha dicho antes nuestro compañero, que ha dicho que cuando se rompen caen. Creo que la vi caer por aquí. Ahí es donde la vi caer, la cadena. Mírala aquí, sí. Pues tienes razón, caen enterita, ya no se rompen. Aunque molaba más que se rompieran, porque la verdad, para romperla tienes que hacer el bruto. No se rompen así tan fácil. Mira todas las máquinas que hemos colocado y solo se nos ha roto una. Pero molaría que le pusieran el multijugador a este juego. Este multijugador para estar aquí Malaguita y yo aquí todos ahí acabando. Esto lo hace falta. Vale, vamos a subir. Y además con el mando de la Xbox yo digo que esto se maneja súper guay, ¿eh? Las máquinas se manejan súper bien, han hecho muy bien el sistema. La pena que es una compañía pequeña y le está costando todo hacer mucho, no tiene multijugador. Esto lo llega a coger la compañía del farming o cualquier compañía así y te hace un pedazo de juego que alucinas, con multijugador, con mejores gráficos, mejores cosas. Pero bueno, no nos podemos quejar, ¿vale? La compañía, la verdad, que se lo está tomando seriamente, lo está tomando bien. Le está costando un poquito, pero está sacando las cosas. Cada viernes hay actualización tocha, cada dos o tres días solucionan parches y bugs. Me gusta mucho cómo lo están llevando. Es decir, que un juego que consume mucho, porque ahora mismo estoy jugando a este juego, peor que estoy jugando, yo que sé, a Assassin's Creed o cualquier juego de estos de que son bien buenos. Para montar la planta creo que nos quedan tres piezas, ¿no? ¿Cuatro? Creo que cuatro piezas. Nos queda nada ya. ¡Saludos, Eriol! Vamos a bajar esto para abajo. Hay que decir que ahora vamos bastante rápido, ¿eh? Lo que podemos hacer ahora también es traer el agua ya, ahora, para ver dónde, cómo traeríamos el agua. Dice nuestro amigo Draven, dice, ya tengo los joystick de avión y dije que pues le... No, claro que los joystick tienen que ser una gozada, como dice nuestro amigo, tiene que ser una gozada con los joystick. Ya te digo que yo con el mando se conduce esto. Vale, Fran, no eres más tonto porque no naces, muchacho. No eres más tonto porque no naces. Para Hugo, muchas gracias por suscribirte, Huguito. Bienvenido al canal ya La Manada. Y a la familia Farmerini, cada día somos más, estamos creciendo a un ritmo bastante bueno. Vámonos. ¡Eh! ¿Pero qué cojones ha pasado allí? What the fuck, ¿qué cojones ha salido todo disparado? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué cojones pasa aquí? Antes digo que el juego tal y se me buguea las cosas. ¡Madre mía, que han salido saltando! Parecía que estaban haciendo palomitas, chaval. Dios santo. En directo no sé cómo habrá quedado, pero... ¡Gracias, Pablín! Vale, lo llevamos bien. Esta pieza la vamos a dedicar a Pablín, ¿vale? Por haber traído a un nuevo amigo al canal, un nuevo miembro de la familia. Así que esta pieza te la dedicamos. Mira, 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 a la primera, mira, 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 mira. Mira, 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 mira lo que te he dedicado. Mira lo que te he dedicado, Pablín. Che, che. Buena encode. Claro, ahí está. Y el juego ha sido muy vendido y muy buena acogida, ¿eh? Y este comentario dice, llevo tiempo viendo tus vídeos, pero hoy he decidido suscribirme. Pues muchas gracias por suscribirte, la verdad. Me alegra siempre que os suscribáis, la verdad, porque la verdad no cuesta nada y apoyáis al canal una barbaridad. Señor Cristian dice, welcome to... La verdad que es un guay, un bugazo, ¿eh? Halloween, Portergeist. Y hay que decir que van, aquí este juego va a estar muy guapo porque van a poner cosas para reparar. Las máquinas se van a romper, se van a estropear, o sea, va a estar muy guapo. Pero si no mejoran la economía, chungo, si ya no sacamos dinero para hacer nada y no se rompen las cosas, pues imagínate si se rompen. Vamos a llevarnos esta pieza que está bogueada. Parece que la trae un fantasma, a ver qué le ha pasado. Cogemos esta linga, la ponemos aquí. O cadena, cada uno que le llame como quiera.
Yo es que me acostumbro a llamarle Linga en el trabajo y ya llamo a todos Linga. Esta no llega aquí, vale, esta tiene que ir aquí. Es decir, que con todo lo que hemos cargado el vehículo, normal que se buguee al final las cosas. Está por aquí. ¿Cómo que no llegas? Vamos a ver, hija mía. ¿Ahí llegaba? Tampoco llega. Hay que tirar un poquito el cazo para la derecha. Ahí tiene que llegar ya. Vale, vámonos. Ya casi hemos montado la máquina, ¿eh? Ay, madre, lo que nos está costando. Dejamos la otra linga, pues si acaso no hiciera falta la larga. Luego para ponerla en algún lado, pues la dejamos puesta. ¿Para qué la vamos a quitar? Vamos bien colocados, a ver, in, out. Sí, vamos bien. El in para la derecha, luego para la izquierda. Creo que vamos bien, creo. Levantar el cacito un poco más. Ahí estamos, levantamos el cazo. Así va bien. O sea, tiene que encajar perfectamente. La cuerda está rota, pero ¿qué me estás contando? Si no he hecho nada para que se rompa. No, va a tocar desmontar la otra, creo yo. ¿Me vas a hacer desmontar la otra porque no vas a querer entrar? Si la otra vez la metí así. La otra vez la metí así. Nada, vamos a quitar la otra. La cuerda está rota, creo que ya hemos roto todas las cuerdas. Vamos a quitar aquella de allí. Para tela. Vamos a quitar esa de ahí. La otra vez creo que la metimos sin quitarla, creo, ¿eh? No me acuerdo tampoco muy bien. ¿Dónde han caído las cuerdas? A ver. Aquí veo las eslingas. Aquí hay una. Esta la larga. Esta sí que está puesta, ¿no? Esta no está rota. Y las otras, a ver dónde han caído. Para allá las veo. Hay una. Lo que han mejorado es que ya no te quedas atascado en los lados, ¿vale? Yo eso es lo que he visto que han mejorado. Ya puedes salir y entrar de todos los sitios sin quedarte prácticamente bugueado. A ver, otra cadenita más. Y ya la ponemos, a ver dónde está. Es decir, que encima se ven las cadenas súper mal. Joaquín Santiago dice: no soy capaz de configurar mi mando con el teclado y me vuelvo loco. No fastidies con los fastidios, Joaquín. Vamos, súbete. A ver. Bueno, vamos a quitar la pieza ahora. Y que creo que con dos es suficiente para quitarla. Una vez que movamos la pieza, miraremos a ver si podemos conseguir la otra del Linga. Espero que sí. Vamos a dejarla ya con el la que toca. Tumbate al suelo. Va así. Vale. Perfecto. A ver, ahora si podemos coger a otras eslingas. Ahora que tenemos más hueco. Aquí tenemos otra. Ahora hay que darle la vuelta a esto, ¿sabes? Ah. A ver si lo puedo volcar de aquí. Mi fuerza bruta. Ole ahí. Enganchamos aquí y a ver si le podemos dar la vuelta. Enganchándola solo con una linga. Creo que con una linga le podemos dar la vuelta. Buenas, Santi. Andamos bien, a tope. Vamos, sal, sal, sal. A ver si con el cazo le puedo dar la vuelta. Vamos a probarlo. A lo mejor si le tiro así. Vete a ver.
No tiene fuerza para tirar así de ella. Ahora sí. Perfecto. Perfecto, sí señor. Vale. A ver si la podemos montar ahora. Lleva su trabajo, habéis visto, chavales, que esto no creas que es fácil, ¿eh? Te da un curro brutal poner todo, habéis visto todo el tiempo que estamos tardando. Que nos llega, vamos a quitar la roja. Y la gente dice, no, es que montar la máquina. Pues mirad, nos ha costado casi todo el directo, venía aquí y montar la máquina. O sea, ha sido una pasada. Está por aquí. ¿Cómo que no llega? Me cago en... Ah, vale, esta va allí. Estaba en este lado. Creo que sí que llegará. Perfecto. Y nos falta otra linga. Está aquí. Mírala aquí. Perfecto. Dice nuestro amigo... Hola, un saludo, Fran. No sé si te acuerdas de mí. Soy Big Boy. Por supuesto. Ojalá siga creciendo y este juego tenga online. Si no, le veo salida, la verdad. Espero que tenga también online. Lo esperamos todo. Pero lo veo muy complicado, la verdad. Complicado por no decir imposible. Buenas, Benny. ¿La llevo al revés? No, no va así. O para afuera, ¿no? Y el limpa entrar aquí dentro. ¿O no? O la llevo al revés. Puede ser que la lleve al revés. Tienes razón, ¿eh? Creo que puede ser que la lleve al revés. Yo no sabía si tiraba yo las cosas aquí, pero sí que creo que la llevo al revés, ¿eh? Y que por eso no entraba. A ver si le puedo dar la vuelta. Me va a montar esto, es que flipas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. A ver que pongamos otra cámara, a ver si lo puedo ver mejor. Es que Utesco es para afuera, ¿vale? Es como si tuvieran que tirar las cosas. Es que no me acuerdo bien cómo se montaba, pero creo que era así. A ver. Vamos, que ya estaba, chico. Yo creo que la tengo al revés, porque si no ya se hubiera montado, como dice nuestro amigo. A darle la vuelta. Y sí, además es la forma como dices tú. Si sí, está mal puesta. Va así. Así sí. Ahora sí. Vale, chavales, ya lo tenemos colocado. Claro, la estaba colocando al revés. Pues eso no iba. Vamos a recoger el cazo. Un poquito más así para que lleve la jeringa a todos lados. Estaba montando al revés. Me cago en la... Me cago en... Vale, las otras dos linkas han roto, creo yo. ¿Dónde están? Para que se está haciendo de noche y no se ve nada ya. ¿Dónde están el lingas? ¿El linga? ¿Dónde estáis? ¿Dónde han caído las lingas, tío? Aquí hay una. Y aquí tu buguea. No se puede coger, se ha quedado bugueada. ¿Qué me dice? Vale, una linga se nos ha quedado bugueada. Ah, bueno, tenemos dos cortas. Así con dos cortas podemos hacerlo. A ver, a ver si podemos. Voy a quitar esta de aquí. A ver si con dos podemos hacerlo. Esta vamos a engancharla aquí. Creo que con tres de estas cortas es posible. A ver, esta ahora. Esta tenemos que ponerla aquí. Faltaría otra. Que tenemos que encontrarla por algún lado. Ahí tenemos la larga, que si no pondré la larga, pero... ¿Dónde narices se ha caído, tío? Creo que es la bugueada. Mira, ¿ves que veis aquí el gancho? Mira el gancho, ahí está. Yo creo que está bugueada por aquí arriba, por algún lado. O realmente se ha roto, ¿vale? Pues sé que se haya roto también. No digo que no. ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde ibas? Demonati. Vale, no llega. Tenemos que traer la máquina para acá. Tendría que haber un método fácil para montarlo, ¿eh? Porque nos tiramos aquí la vida para montar esto, tú. Ya se ha roto otra vez. A ver si nos han roto en todo el día. Y ahora se van a romper todas las de...
No han roto antes ninguna, chavales. Pues parece que se van a partir ahora todas. A esta no llega, me cago en todo. Va a tocar abrir el cazo. Ahí, con esto lo podemos levantar. Yo creo que lo podemos levantar de sobra. Lo bajamos. No, no te des la vuelta, tío. No te des la vuelta. Hay que alejarse un poco más, a ver. Ya no podemos levantar más el cazo. Vamos a levantar esto así. Para que coja toda la altura posible. Hay que se estabilice la carga. Ya está todo arriba, ¿vale? La tenemos todo lo más alto que se puede. Vale, perfecto, chicos, menos mal. Madre mía. Hace que se haga de día, un momento. Madre mía. Voy a ir a hacer que se haga el día, no os preocupéis. Madre mía, va a montar esta pieza. Nos ha costado un cuarto de hora esta pieza, ¿eh? Con lo rápido que hemos hecho todo, ¿eh? Voy a terminar de montar la otra. Ya está guapo el traslado, la verdad, me ha gustado, ¿eh? El caminito está muy, muy entretenido. Voy a montar la otra pieza. Ahí. Ver dónde está este enganchado. Lo he enganchado aquí. Este va enganchado aquí. ¿Eh? ¿Pero dónde cojones vas? Lo que os digo, las físicas de este juego están hechas como quiere y le da la gana. Me falta la otra cadena, a ver si la consigo ver. Que le han puesto un color amarillento para que encima no la puedas ni casi ni ver. Ver si la veo. Aquí está lo de la rota, creo que es. Miradla. Aquí. Es que son ganchos que se quedan cuando se rompen, mirad. Hay ganchos por todos lados. Dime que no llega, ¿no? Ah, se ha bugueado, se ha movido y no llega. Vale, suficiente. No te cambies, no te gires. A ver, lo podemos girar. Ya te vamos a hacer una cosa. Voy a enderezar la máquina a tope. Vamos a hacer las cosas bien, porque sabemos que cuesta menos hacer las cosas bien que hacerlas mal. Así que vamos a dar la vuelta. Buenas noches, Palleja. Buenas noches, Pepito. Que descanses. Y nada, chavales, mañana ya es viernes, ¿eh? Mañana es viernes, por fin. Iba la fibra, dice. ¿Cuántos trabajadores tengo? Un montón. Creo que tengo 11 trabajadores o por ahí. Mirad cómo va subiendo el oro. Tenemos ya 34 onzas, o sea, va súper rápido. Y me gusta este mapa, ¿eh? A ver cómo lo preparamos para el siguiente directo. Lo que vamos a hacer es colocar esta pieza, chavales, y ahora luego las demás las colocaré yo fuera de directo y lo vamos a colocar lo que es el agua, el tema del agua, a ver cómo lo tenemos. Vale, ahí está. Vamos a apagar la máquina, que esto ya lo colocaré luego yo. Y ahí cómo tenemos el sistema del agua. Vamos a traer una bomba de agua.
Una bombita de agua, lo primero. Esta misma. Esta bomba de agua, vamos a traerla por aquí. Aquí estaba el agua. Está súper guay hecho, este mapa. Pero súper guay porque nos va a costar un poco mirar el agua donde está. La tenemos ahí. Vamos a traernosla, a ver. El coche, vamos a cargar el coche, vamos a traerlo aquí, va a costar menos. Hola, para, vamos a hacer una cosa guay, vamos a hacerlo de diferente. Buenas, Luisma. Descansen, ¿no? Te vas, buenas noches. Pues que descanséis todos, chicos, y acordaros que mañana ya viernes, ya podemos estar tranquilamente todo el fin de semana. Acordaros que me voy a ir al pueblo, pero que no habrá directo este fin de semana. Vamos a cargar la máquina. Vamos a cargarle una cosa de estas. Un par de mangueras. Un par de mangueritas mínimo. La verde también. Un par de mangueritas. Vamos a cargarle también el frenado eléctrico. Cable eléctrico ahí. Las mangueras. Cable eléctrico. A ver, ahí, quédate ahí. Vale. Los dos cubitos nos harán falta también. Más cable eléctrico. Por si acaso. Otro cubito. Este no, que está lleno de agua. Este no podemos. ¿Qué más me llevo para allá? Cable eléctrico. Algo más, a ver, otro rollo más de estos. ¿Qué hago? Me llevo una. Una botella de gasofa, no me va a hacer falta para nada. Creo que con esto es suficiente, ¿no? Creo yo. Para empezar. No te caigas. Joder. La bomba del agua. Pero importante. Voy a volcar la pala, no sé si la pala la tengo todo volcada bien o no, a ver. Vale, perfecto. Para Saúl, muchas gracias por suscribirte, me voy a cambiar la manada. Y vámonos, chicos. Yo con esta máquina no lo puedo acercar, que no sé yo si me dejará. ¡No, no, no! Bueno, pues llevarlo lo hemos llevado, que cueste. Ha descargado todo y además lo hemos descargado. Para que veáis cómo descarga el Tito Fran. Descarga como los hombres, ¿no? Como debe ser. He descargado como los vascos que soy. Ya acordaros que dentro de nada va a venir el Archer de visita. Yo descargo como los vascos, ¿vale? Vuelco la máquina y la pongo a enderezar otra vez. Me cago en. A ver, vamos a poner esta aquí enchufado. Y el siguiente al río. Este llega de sobra, perfecto. Ahora hay que enchufarle. Creo que la única máquina que lleva agua era esta y la de abajo. Que la de abajo irá por aquí. No, y aquí debajo la otra. Así que esta máquina del agua. Voy a soltar este momento. Vamos a ponerla por aquí. Para que esté más cerca de abajo. Ahí estamos. Hay otra manguera. Es derrape, ¿eh? Pero de todas maneras lo he hecho para descargar las cosas, ¿eh? Tío, ¿cómo descargamos las cosas rápidas? Esta vamos a dejarla ver por aquí, porque esto, a ver. ¿Qué chorro de agua necesita? Manguera grande, manguera pequeña. ¿La que necesita? Manguera grande, vale, perfecto. Doy una vuelta aquí porque si no, no puedo pasar. Ahora me va a decir que el cable no llega. Tócate las narices. No vale el invento que he hecho, no vale. Hay que pasar sí o sí por aquí. Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí. A ver, mira, puedo pasar por aquí.
Bien. Vale, perfecto. Pues da puten. Vale, una máquina completada, chavales. Una máquina completada. Cable eléctrico. Cable eléctrico para enchufar esta maquinita de aquí. Vale, esto aquí. Vale, chavales, ahí estamos. Perfecto, tenemos, a ver, esa máquina enganchada. Tenemos esta también con agua. Faltaría la otra, otro cable eléctrico, faltaría. Para lo que es la polea del camión. Vale, que eso está aquí. Además, si no se lo podéis preguntar a Joaquín Santiago, que es Protección Civil, os podrá decir. Protección Civil hay por toda España, porque en Valencia hay, en Cuenca hay, por toda España. ¿Cómo que no vas a llegar? No me digas que no vas a llegar. Bien, ha llegado. Y esta necesitaba aquí también corriente, esta de aquí, a ver. Sí, también necesita más corriente. Necesita más corriente y este generador no tiene más cacharros para enchufar, ¿vale? Por lo que habría que poner. Como la máquina va a ir aquí, habría que poner este generador, habría que ponerlo. Habría que poner este generador por aquí. ¿Vale? Para que llegue a la máquina de abajo y el otro cable tendría que llegar. Buah, ni en broma va a llegar hasta allí. Uf, aquí vamos a tener un jaleíto, ¿eh? Bueno, los pueblos no hay, están todas las capitales, claro, la. Qué putada que no va a llegar. Y no he metido el alargador de cable azul. Pero bueno, ya iré yo luego fuera de directa por él. Pero aquí abajo hay que poner una máquina, ¿vale? Que es la que va a procesar los cubos de agua. Y ahora esta. A ver cuánto nos falta para llegar. Esta habría que traerla hasta aquí. Uy, sí que llega, sí que llega. Sí llegó, chavales, sí que ha llegado. Vamos, sí señor. Vale, y ahora un cable blanco amarillo de aquí a allí. Vale, chavales, pues ya tenemos todo montado, ¿eh? Lo sé, Malaguita, pero es que me he quedado sin pasta, tío. Me he quedado sin un duro. Y lo que me queda, 34.000 dólares. Y quiero tenerlo ahí porque el banco me tiene que cobrar un montón de pasta. Entonces no puedo gastar todo el dinero. Y ese, el rulo, también falta enganchar el rulo. Pues lo he enganchado ya, a ver. No se me olvide nada. Y este viene hasta aquí abajo, ¿vale? Aquí entra una máquina. Y ahora el rulo, ¿qué le ha pasado al rulo? ¿No está enganchado el rulo? Es que enganchar yo. Ah, vale, he enganchado la máquina vibradora, he enganchado la cadena en este. Ahora falta enganchar el rulo. Otro cable azul, mirad, madre mía, todo lo que estamos haciendo, chavales. Madre, esto ya parezco electricista, ¿eh? Ya parezco electricista, chavales. Me cago en. Otro cable azul, y creo que con esto ya hemos terminado todo lo que son los empalmes. Cable azul no tengo, ¿no? Así aquí. Vale, perfecto. Y por montar, me faltan dos piecitas por montar, creo. Y ahora el cable azul va de aquí. Al generador este de aquí. No, no, dime que puedo saltar. No. Vale, perfecto, chicos. Sí, señor. Ya tenemos todo optimizado perfectamente. Vale, ¿cómo lo hemos optimizado esto? Pues lo hemos optimizado con una bomba de agua. Vale, solo con una bomba de agua solo, miradlo aquí. Una bomba de agua y dos pequeños generadores, ¿vale? Ya nos quedaría aquí una toma. No sé para qué nos quedaría una toma amarilla, que esa no vale para nada aquí, ¿no? Aunque la toma amarilla. Bueno, pues qué más da y tenemos que tener también aquel. Digo, en vez de sacarla de aquí, la podemos sacar de arriba, pero no hay que tener este. Para estos dos. Así que nada, chavales, ya hemos montado todo lo que son las máquinas del Tier 3, ¿vale? La nueva zona. Ok, Javichu, nos vamos a ir todos ya, enseguida. Así que míralo aquí, lo vamos a dejar aquí ya también en el directo de hoy. Nos ha quedado bastante guapo todo. Hay que decir que este es el lecho del antiguo río, ¿vale? Por lo que habrá que buscar el antiguo río, mirarlo. El antiguo río parece ser esto de aquí, ¿no? Esto es el antiguo río, míralo ahí. Ese trozo de allí, pequeño trozo de allí de la esquina. Porque por aquí ya no se ve río ni se ve nada.
Creo que será eso, ¿vale? Este es el pequeño río que decían. Deer Lake. No, puede ser este. Lago seco. Este trozo de aquí. Lo iremos investigando estos días, ¿vale? Gracias, Uko. Así que vamos a venir aquí un momento a ver cómo va la cosa. 67.3. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Malaguita, a ver, tú me dirás, Malaguita, ¿damos una aquella o no? X de Malaguita. Vamos a dar una key, vamos a ser buenos, vamos a dar una key, va. Vale, ahí vamos a soltar una key, va. Pero hay otro tier como Smoking, no creo, creo que no hay, no han puesto otro. Otro Gold Rush Ester será para el lunes. Para mañana habrá otro, ¿vale? Aquí que pego la que, ¿eh? Para el siguiente Malaguita, dices tú, que tengo un montonazo y me han dado otro montonazo más para repartir. No sé qué hace con tantas que hay. Ya te digo, Gold Rush será para el lunes, ¿eh? Va, ahí la dejo. 70 likes, va. Siempre le des mucho amor al este. Y tengo, ya te digo, un montonazo, así que aprovecharla. ¿A quién la cogió la case? ¿A quién la cogió? ¿Quién la cogió? Casi 70 online, no me había dado ni cuenta, es verdad. Es verdad, Malaguita. Son 70 online. Y eso son bastante personitas. Sí, la key es para Steam. Todas las keys que damos son para Steam, ¿vale? Todas las keys. Si algún día me dan alguna para PlayStation 4 o lo que sea, pues también la daremos, ¿vale? Pero de momento ya te digo que estas keys que me están dando son todas para Steam. Joder, me tocó el Barrio Simulator. Yo. Cooking Witch, muchas gracias, señor Cristian. Pues ya está, que la aproveche el juego, ¿vale? Lo dicho, chicos, nos vamos a ir. Ya sabéis que es un juego en random, ¿vale? No tengo ni idea. Bueno, a alguien le tocará algún día un juegazo bueno. Sé que hay juegos de 30 euros, juegos de 40, juegos de 25, juegos de 1 euro, juegos de 10, juegos de 7. Hay de todo tipo de juego, ¿vale? Entonces no sabemos qué juego toca, pero por eso siempre decimos que digáis la que toca. A ver, algún día si le toca alguno. Está por ahí el Factory, está. No sé qué juegos había por ahí, había un montón de juegos buenos. Sí, vamos a cerrar ya el Pulwui, ¿vale? Que tenemos que descansar, que mañana tengo que levantarme a las 7 de la mañana para trabajar. Y son las 12 y cuarto en España. Voy a dormir menos de 7 horas, chavales. Así que nada, lo dicho, chavales. Muchas gracias a todos, de verdad. Lo dicho, mañana es viernes. Voy a pedir a la tienda que quiero ver el generador grande, pis. Ahora mismo, señor Cristian, imposible, ¿vale? Porque no vamos a ir ya. Pero el siguiente directo te lo enseño, ¿vale? Y lo compraremos. Nos vemos mañana, chavales. Bueno, sí, nos vemos mañana con el otro, chavales. Todo el mundo que quiera participar, sabéis que en la descripción tenéis el grupo de Steam, ¿vale? Para poder uniros al convoy de mañana y pertenecer a la familia. Así que, chavales, hasta mañana. Chao, 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 chao. Volvemos, chavales, volvemos. Muchas gracias, John Martínez, por suscribirte. Bienvenido al canal de La Manada. Así que nos vemos el siguiente día.
Que por mí vuelvo cuando queráis, estoy aquí acojonando, me lo cortan en el directo, me estoy acojonando de puto Malaguita, qué cabrón. Está la gente aquí en el directo diciendo en el chat, dice, no se quería ir, no, la verdad es que le cogió el tu gustillo a esto de volver, Malaguita, ¿eh? Le cogió el gustillo. Ah, espera que vuelvo. Hasta mañana, chavales, chao.